tiramos? ¿Y si nos tiramos y lo mandamos todo a tomar por culo? ¡Respeto, joder! Tampoco pido tanto, joder. ¿Qué se ha creído este hijo puta? ¿Toda la vida fiándole para qué? Mira por dónde sale ahora el cabrón, ¿no? ¿Y qué esperabas? Así funcionan las cosas, tronco. Esto es la ley de la oferta y la demanda. Los cojones. Pues igual el chupa tiene razón y tenemos que ir a darle un susto a ese hijo puta. Aunque se le van a quitar la gana de pasar mierda por aquí. Joder, qué manía con llamarlo mierda, coño, te ve. Ni somos negros ni vivimos en el Bronx, hostia. Vicen odia que la llamemos mierda. Es un buen tipo. Le gusta el hip hop, pero sorprendentemente odia el que se hace en España. No se cree las letras. Quizás ni las entiende. Que no tiene nada que ver vivir en Alcorcón que en Alcorcón. ¿Qué pretenden los niños pijos estos, eh? Que nos creamos que tenemos los mismos problemas que en Brooklyn y que el crack infecta los parques de nuestros niños como las pelis esas de Negrata. Venga, hombre, no me toque los cojones. Tengo una pistola que dispara sola. Como no me jodas... Vamos a ver, chupa. ¿No tenéis otro sitio para beber que no sea la puerta de mi bar? Me cago en la hostia. Ya, coño, Manolo, que te estamos limpiando esto de negros y de puto moro. Joder. Tiene guardaespaldas gratis, coño. No os doy de hostia porque estoy manipulando alimentos. Además, los negros y los putos moros consumen, por lo menos. Podéis ir tomando nota, joder. Anda, mi vieja. Este está tonto que... Como la mierda esa de pijos que se van a la boulevard. ¿A qué? A pagar 7 euros por una puta copa. Venga, coño. ¿Pero si es que son gilipollas o qué? Sí, sí, mucha zorra y mucha tía buena, pero ¿y qué? Y por lo mismo me pego yo un rulo en la casa campo que me hace una mamada que flipas. Este es el chupa, todo un filósofo. Con el euro ha encontrado una razón como caída del cielo para quejarse y beber abiertamente en la calle, pasando por alto que nuestros ingresos, gracias al negocio, superan ampliamente al 90% de la población entre 18 y 25 años. En fin, un buen chaval. Míralo, esto, a la cual más gilipollas. Basura, hijo de puta. ¡Venga, coño! ¡Venga, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, hostia, que tiene un nota! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hijo de puta! ¿Lo he dicho? ¡Unos putos gilipollas! Voy a dormir a casa, ¿eh? Que para follar ya está la multiusos. Teníamos una furgoneta a la que llamábamos la multiusos de San Lázaro, como el estadio de Compostela, y que utilizábamos para llevar de un sitio a otro material y para de vez en cuando llevar a alguna tía necesitada de carne y casi siempre de farropa. Por la multiusos han pasado rubias, morenas, casadas y solteras, como dice el tango. Y lo dicho, casi todas previo pago. Analicen conmigo. ¿Quién querría acostarse con 3 camellos de mierda, aunque autosuficientes, claro, que no tienen otra intención que esperar al día siguiente para llamar al mulo nuestro surtidor, comprar la mierda, revisar el resto de agenda y automáticamente vender todo lo comprado? Bueno, casi todo. ¿Cuántas veces habéis follado sin invitar siquiera una fila? La mayoría pagando, ¿y qué? ¿Qué cojones? Eres un puto crío y de la vecina del tercero te pone loco hasta que un día se te pone a enseñar y enseñar y enseñar y lo flipas. Hombre, no te digo que ha cambiado de un poco de tal, no, pero así pagar
pagar así de dinero nunca. Hostia, los puteros me dan un asco de la hostia. Son todos unos hijos de puta. Nah, coño. Vamos a ver, más putas son las comebolsas que se folla ese y no las que pago yo, ¿vale? Unas crías ahí que en cuanto sacan la papela, ahí, a devorarte la barraqueta. Venga, no me jodas, hombre. Qué macho, es que la preguntita tiene cojones, macho. Hostia. ¿Cómo me deja esta con traje de baba? ¿Tú sabes por qué me llaman la Pantera Rosa? Que tiene más rabo que el demonio aquí el colega. Sois una panda de desgraciados. Puede parecer que nada de esto tiene sentido. Si es eso lo que pensáis, no tenéis ni puta idea. Llegará el día en el que esta zorra, todas las zorras, se peleen por disfrutar de mi presencia. Se peleen por recorrer la ciudad en uno de mis descapotables, por comer de mi mano, por comerme la polla. Yo no voy a estar toda la vida rodeado de capullos, no. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Y yo estaré por encima de todos ellos. Me mirarán con miedo, con respeto, y dirán, Tévez lo consiguió. Es un triunfador. ¡Mírate, guapa! Está deseando follar, la hija de puta. Está deseando follar. Coño. ¿Eh? Tévez, mira quién está ahí. Hombre, Pepito, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Ey, no tengo prisa hoy, tío, lo siento. ¿Pero qué prisa ni qué hostias? Que no quiero nada, de verdad. Venga, hasta luego. ¿Pero y a este qué cojones le pasa? El mulero. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Porque somos unos gilipollas, macho. Que al tío le pasamos la mierda, el tío la corta y la vende más barata. Pero eso... Eso es competencia desleal, ¿no? Hombre, ¿te ves y compañía? ¿Cuánto tiempo que...? ¿Ves cara de puta? ¿Eh? ¿Me ves cara de puta a mí? No. ¿Entonces por qué cojones quieres darme por el culo? ¿Qué coño pasa aquí, eh? Venga. Mirad quién ha venido de visita. El bueno de Tévez. Que se ha visto un huevo de películas y se cree el puto amo del barrio. ¿A ti qué coño te pasa, chaval? Cago en Dios, sabes de puta madre lo que me pasa, coño. ¿Pero tú estás ido, el bronco? ¿Te está ido? Anda, deja de meterte tanta mierda, ¿eh? Joder, qué manía con llamarlo mierda, coño. Cállate, joder. Venga, va, que os piréis. Mira, tronco, esto no va a acabar así, ¿eh? ¡Esto no va a acabar así! Esto no va a acabar así. Pues fuimos para allá porque estaban los colegas, ¿eh? Es que si le metemos una, pero de la hostia, vamos, de la hostia. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Pues es uno maricón, macho. Bueno, a mí porque me sujetó el Tévez, que si no, que tú ya me conoces, loco, que la lío. Es que la lío, me cago en la puta, que es que lo mato, joder. Que yo cuando me entiendo... Vengan luego los crujimos a hostias. No te preocupes. Y a mí vender más o vender menos no me preocupa. Pero el cabrón del mulero me ha faltado respeto y eso sí me preocupa. Está hecho, chavales. El loco y su gente están con nosotros. ¿Qué te dije, joder? ¿Qué te dije? Come on.
el puto jefe, ¿eh? ¡Si es el puto jefe! ¡Tájate, Juan! ¡Hijo de puta, te voy a matar! ¿Quién es el puto jefe, eh? ¡Quiero que lo digas, cabrón! ¡Dímelo, te mato! ¡Dímelo, te mato, hijo de puta! Podéis pensar que nada de esto tiene sentido. Posiblemente tengáis razón. Pasan los días sin ninguna novedad, sin ninguna ilusión y nada cambia. El sueño americano es mentira. Vicen estaba en lo cierto, no vivimos en el puto Bronx. Ningún sueño existe, por la estúpida razón de que no podemos permitirnos quedarnos dormidos. Algún hijo de puta aprovecharía nuestro letargo para arrebatarnos lo poco que hemos conseguido. El truco está en permanecer despierto, aguardando esa oportunidad que tal vez nunca llegue. Mientras esperamos, surgirán la ansiedad y la duda. ¿Y si nos tiramos? ¿Y si nos tiramos y lo mandamos todo a tomar por el culo? Macarra, macarra, jodido bandarra, que nadie te compra ni aguanta tu charla. Macarra, macarra.